trabajador del Ayuntamiento de Cebreros da positivo en coronavirus. Eso sí, el empleado no reside en la localidad y está internado en un hospital de la Comunidad de Madrid, por lo que su caso no se contabiliza en nuestra región. Con ello, Ávila sigue siendo, junto con Soria y Palencia, las únicas provincias de Castilla y León donde no hay ningún caso positivo. La Consejería de Sanidad ha confirmado hoy 15 nuevos de infección, con lo que el número total de afectados alcanza los 71 en nuestra comunidad, donde esta mañana se ha celebrado Consejo de Gobierno Extraordinario para abordar esta situación. De momento, la Junta ha acordado cerrar solo los centros educativos de Miranda de Ebro, Pancorbo y Treviño. Buenas noches, Ávila Provincia, ¿cómo están? Es miércoles 11 de marzo y a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. La Asociación de Supermercados de Castilla y León y Confae reconocen compras compulsivas, aunque aseguran que no hay ni habrá problemas de desabastecimiento en los comercios y superficies abulenses. Hablaremos con el presidente de la patronal, Juan Saborido, que asegura que sí se están produciendo cancelaciones en los hoteles y casas rurales de la capital y la provincia de cara a Semana Santa. Luego se lo contamos. Y también damos la palabra al director de la Escuela Nacional de Policía, que asegura que frente a los rumores no hay casos de afectados dentro del centro ni personas aisladas en su interior. Lo ha dicho en un día en el que el sindicato de policía Jupol ha pedido el cierre temporal de las instalaciones. Y en la provincia estaremos en Cebreros, porque hoy la Diputación ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la denominación de origen protegida de los vinos de esta comarca para conseguir, entre otras medidas, impulsar estos en mercados nacionales e internacionales. Y también estaremos en La Moraña. La Guardia Civil se acerca al medio rural porque buena parte de sus efectivos realizan su trabajo en nuestros municipios. Eso lo han conocido de cerca los escolares de Fontiveros, que se han acercado a los medios, a las personas y también a los agentes de cuatro patas. Una jornada en la que el coronavirus también llega al deporte. Como decimos, es la noticia del día en todos los ámbitos, también en el deportivo. La Federación de Fútbol de Castilla y León suspende durante 2 semanas las competiciones nacionales, regionales y provinciales de fútbol y fútbol sala. No es la única medida que afecta a nuestros deportistas. Y en lo puramente deportivo conoceremos a Celso Rodríguez y Héctor Dueñas. Ambos son pilotos de motocross y coinciden en entrenamientos y competiciones, aunque son de diferentes categorías. Su pasión por las motos les viene de familia. Luego les escuchamos. Es la imagen de esta jornada de miércoles, cielos despejados en un día en el que la mínima registrada ha sido de 0 grados en el Puerto del Pico. Abrimos este tiempo de noticias, pero antes conocemos lo que será la previsión del tiempo también para mañana, de mano de Ana Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darles un avance del tiempo que tendremos en la jornada de mañana. Los cielos estarán poco nubosos con nubes altas, sin embargo, a medida que avance el día, esas nubes van a ir evolucionando, incluso por la tarde pueden descargar algún chubasco en algún punto de la provincia. Con respecto a las temperaturas, las mínimas suben ligeramente, pero las máximas se mantienen o si acaso descienden también de forma ligera. Los vientos van a soplar flojos, variables. Hoy nos fijaremos en un punto del sur de la provincia, en concreto en Candeleda, donde mañana vamos a tener las temperaturas más altas. Llegaremos a los 27 grados de máxima y tendremos unos suave 13 grados positivos de mínima. Les vamos a dar más datos del tiempo después de los deportes. Pues ahora sí abrimos este informativo y lo hacemos con la última hora del coronavirus. Un empleado del Ayuntamiento de Cebreros da positivo en las pruebas de coronavirus. Lo ha comunicado esta misma mañana al consistorio de la localidad. Eso sí, no reside en Cebreros y está internado en un hospital de la Comunidad de Madrid. Las autoridades sanitarias han comunicado a este ayuntamiento que han activado el protocolo desde la comunidad vecina, que es, como decimos, donde vive. El hecho ha sido puesto en conocimiento del delegado territorial como responsable de la Junta de Castilla y León en Ávila. Y en nota de prensa, el consistorio cebrereño deja claro que tiene la obligación de informar a todos los ciudadanos de estos hechos, rogando que se adopten las medidas de prevención necesarias y que se sigan todas las indicaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Pero como decimos, este empleado del Ayuntamiento de Cebreros no reside allí sino en Madrid, hecho por el que este caso se contabiliza fuera de nuestra comunidad. Por tanto, Ávila sigue siendo, junto con Soria y Palencia, las únicas provincias de Castilla y León donde no hay ningún caso positivo de coronavirus. La Consejería de Sanidad ha confirmado desde la última comunicación pública de ayer 15 nuevos casos de infección en el conjunto de nuestra comunidad, con lo que el número total de afectados alcanza los 71, de los que 45 se encuentran en aislamiento domiciliario y 26 precisan de hospitalización. Las novedades respecto a estas cifras son Burgos, donde los nuevos positivos son 7, hasta sumar 46. En León se han declarado como positivos 3 nuevos casos, por los que ya hay 9, mientras en Salamanca un nuevo positivo suma el 5, en Segovia hay 7, 3 más que ayer, y en Zamora se ha registrado un primer caso positivo que se encuentra hospitalizado en el complejo asistencial zamorano. Para abordar la situación del coronavirus en Castilla y León, esta mañana se ha celebrado Consejo de Gobierno Extraordinario. Las medidas afectan principalmente a Miranda de Ebro, donde, como saben, está el principal foco de nuestra región. Allí, en Pancorbo y en Treviño, se cierran los centros educativos hasta el 25 de marzo. A partir de este jueves, las visitas a los enfermos en hospitales públicos o privados serán las mínimas imprescindibles y en ningún caso podrán ir menores. También podrían cambiarnos consultas ya programadas. En el ámbito educativo se mantienen de momento las clases. En este momento no tenemos una situación para cerrar las universidades, ni mucho menos. O sea, esta no es la situación de Castilla y León. Pero se suspenden excursiones, salidas del centro escolar y todos los viajes. También los festivales, obras de teatro y eventos que conlleven la reunión de personas. Se suspenden las prácticas docentes de estudiantes, a excepción de los del último curso de medicina, siempre que lo consientan por escrito. Se desinfectará el transporte público, aunque la recomendación es no usarlo. El transporte público urbano, interurbano, transporte público en general. Recomendación sigue siendo la higiene, evitar los viajes innecesarios, que los mayores y quienes tienen enfermedades crónicas limiten sus salidas de casa y para todos evitar lugares concurridos. Se recomienda suspender actividades tanto al aire libre como en espacios cerrados, como conciertos, mercadillos, ferias, romerías o matanzas, y restringir las visitas a las residencias de mayores. Este jueves se aprobarán nuevas medidas en el ámbito económico. Durante los próximos 5 días, 7 días... El crecimiento va a ser el que toque, porque esos enfermos ya están contagiados a día de hoy. La Junta, que transmitía estos acuerdos a los grupos parlamentarios, pide responsabilidad y que no se colapsen los teléfonos de atención si no se tiene fiebre. Y mientras, el coronavirus deja imágenes como estas en algunos supermercados de nuestra capital. Son imágenes captadas por nuestros espectadores en la tarde de ayer. La Asociación de Supermercados de Castilla y León reconoce que en las últimas horas la alarma social ha generado más clientes en los centros, pero cree que es puntual y no preocupante. Deja claro que no habrá ningún problema de abastecimiento y lanza un mensaje tranquilizador a los consumidores. También el presidente de CONFAE, Juan Saborido, llama a la calma y pide a los ciudadanos que eviten las compras compulsivas a pesar del coronavirus. Del mismo modo, el presidente de la patronal abulense ha lanzado un mensaje al gobierno central con una serie de peticiones para que los empresarios puedan abordar lo que está ocurriendo también por su repercusión económica. A partir del mediodía empezó a faltar ya existencias de algunas estanterías y que evidentemente la gente compraba de forma compulsiva, cargando carros como si no hubiera mañana. Todos los supermercados están a la mañana siguiente abriendo otra vez con todas sus estanterías repletas. Una situación de desabastecimiento puntual, señala Saborido, sin embargo, hace un llamamiento a la calma de la población. No va a haber, bajo ningún concepto, falta de alimento de ninguna manera porque está garantizado. Por lo tanto, no hay motivo de este pánico de ir a comprar. Nosotros recomendamos al público en general de Ávila y provincia pues que compren de la forma habitual. También reconoce que las repercusiones económicas de esta crisis sanitaria generada por el coronavirus son incalculables de momento en la provincia, solo en el sector turístico. Está habiendo, como bien sabéis ya, cancelaciones en hoteles y se va viendo una bajada en restaurantes, pequeña todavía, afortunadamente. Os puedo decir que agencias de viaje de la Asociación de CONFAE están teniendo muchas anulaciones de viajes
que las casas rurales, la Asociación de Casas Rurales de la provincia, están sintiendo ya anulaciones, no ya que no soliciten altas, sino que hay personas que están recibiendo anulaciones, y saber que la Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina, pues el 5 de abril, el domingo de Ramos, empieza la Semana Santa, y nos preocupa también muchísimo lo que puede repercutir para Ávila. Por todo ello, CONFAE ha solicitado una serie de medidas a la COE que serán puestas sobre la mesa en la reunión del diálogo social prevista para este jueves entre el Gobierno de España, la patronal y los sindicatos. Considerar a los autónomos como al resto de los trabajadores es una de ellas, junto con el aplazamiento de cualquier subida de impuestos. Además, necesitamos unos incentivos muy importantes para los empresarios, necesitamos unos créditos baratos y a largo plazo para hacer frente a esta gran crisis. Necesitaremos tener unos plazos también para pagar los costes sociales de la seguridad social, y los autónomos necesitarán valorarse en algunos momentos si es necesario aplicar incluso hasta una tarifa plana, porque muchos igual se podrían, no lo sabemos, pero se podrían ver obligados a parar en su actividad en una cantidad muy alta o incluso a parar al 100%. Mientras tanto, desde CONFAE se está enviando a las empresas toda la información necesaria para gestionar las medidas precisas si se produjera algún posible caso de contagio entre los trabajadores. También se envía puntualmente a las empresas asociadas a la Confederación la información que transmite el Ministerio de Sanidad al respecto. Y mientras, en medio de la situación generada por el coronavirus, el sindicato Jupol insta al Ministerio del Interior a cerrar temporalmente la Escuela Nacional de Policía por el coronavirus. Con esta medida de prevención, dice Jupol, se evitaría que en torno a 3.100 alumnos de escala básica y ejecutiva y alrededor de 500 profesores puedan verse infectados. También solicitan la suspensión temporal de los procesos selectivos y lo hacen basándose en la resolución enviada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Pero de momento la actividad sigue en la Escuela Nacional de Policía con absoluta normalidad, según su director, que asegura que no hay ningún afectado a pesar de los rumores, aunque sí se han restringido las visitas y otras actividades como medida de prevención. A la propuesta de cerrar temporalmente el centro, dice José Luis Tejedor que serán las autoridades sanitarias y policiales las que determinen si se toma alguna medida. Hemos hablado con él a través del hilo telefónico. Ahora mismo la situación que tenemos es que aquí en la escuela no tenemos ningún caso positivo, no tenemos a ningún alumno aislado en la escuela, y sí tenemos a algunos alumnos que les hemos dicho que permanezcan en sus domicilios porque han tenido contacto con personas que a su vez han tenido contacto con otras personas a las que están haciendo las pruebas. Es decir, que ningún contacto de los que están, les hemos dicho que permanezcan en su domicilio, han tenido contacto directo con nadie que haya dado resultado positivo a las pruebas. Por lo tanto, ahora mismo la situación es la que es. Normalidad absoluta, seguimos trabajando de forma habitual. Sí hemos restringido las visitas y los viajes al extranjero, etcétera, pues como medida preventiva. Simplemente señalar que los alumnos que están en sus domicilios, en sus ciudades, no en Ávila, están en sus lugares de origen, cuando le planteamos estas circunstancias al Servicio de Epidemiología de la Junta de Castilla y León, nos comunicaron que los protocolos de actuación en este caso decían que no había que hacer absolutamente nada, es decir, que no había que tomar ninguna medida puesto que no tenían riesgo. A pesar de ello, nosotros desde la dirección del centro hemos decidido que permanezcan en sus casas, bueno, pues por tomar una medida por encima de lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Pero en este caso hemos preferido pecar por exceso que por defecto. Pero por resumir la situación, en el centro, de momento, ahora mismo tenemos una actividad normal. No tenemos ningún alumno que haya dado positivo a la infección de este virus. Los alumnos que tenemos en casa, que no llegan a media, que son muy poquitos, tampoco han tenido contacto directo con nadie que haya dado positivo, conocimiento que tenemos hasta ahora mismo, y sencillamente estamos a lo que dispongan las autoridades sanitarias. Y el que también ha puesto en marcha un protocolo de medidas contra el coronavirus ha sido el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. Lo hizo el pasado jueves 5 de marzo siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Turismo y el Ministerio de Sanidad.
Entre estas medidas cuenta con un plan de acción junto con los proveedores de servicio, procediendo según las indicaciones del Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León. Hay además, como ya había dicho el equipo de gobierno, dispensadores de líquido desinfectantes de manos a la entrada del edificio y también como medida preventiva se han programado todos los climatizadores en modo no recirculación de aire, expulsando todo el aire interior al exterior del edificio. También se han mejorado los procedimientos de limpieza y desinfección en las instalaciones. Además, en lugares visibles del mismo se han dispuesto recordatorios de medidas de higiene e igualmente se invita a respetar todas aquellas indicadas por la OMS. Y ahora hablamos de otro evento afectado, en este caso por el coronavirus, ya que se suspende la carrera familiar del Colegio Pablo VI, que se pospone hasta las fiestas de finales de mayo. Afirman que esta medida nace de la prevención y responsabilidad de velar por las familias y simpatizantes una vez se ha consultado a las autoridades competentes. Además, la jornada de puertas abiertas fijada para este sábado será sustituida por una atención personalizada durante toda la semana a aquellos que quieran conocer el centro. Pero al margen de todo lo que rodea al coronavirus, en las instituciones sigue la actividad. Esta mañana en el Ayuntamiento se ha dado cuenta del plazo de inscripción ya abierto para participar del programa de formación municipal. El Área de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila abre el plazo de inscripción para los cursos y talleres incluidos en el Programa Presencial de Preparación al Autoempleo y Seminarios para Emprendedores y la Innovación Empresarial. Tendrá una temática abierta. Se impartirán diferentes acciones formativas sobre temas de interés para emprendedores y empresas de diferentes áreas, como marketing, innovación, e-commerce, motores de crecimiento, financiación y finanzas para empresas. 15 acciones formativas que comenzarán el 23 de marzo y se extenderán hasta junio. La información ya está en la web municipal y en avilaactiva.es. Un proyecto que este año suma más actividades. Unos microtalleres sobre formación comercial, dirigidos a empresarios y emprendedores, para tratar cuestiones relacionadas con el comercio. Igualmente, se desarrollarán lo que hemos denominado miércoles financieros, un conjunto de microcharlas que tendrán lugar los dos últimos miércoles de abril y todos los miércoles de mayo. También se organizan los lunes comerciales, talleres prácticos para emprendedores y vendedores. Así se quiere fomentar la formación de este sector abulense para que conozcan y profundicen en las herramientas disponibles. Y también desde el Ayuntamiento abrimos la crónica política. Hace unas semanas conocíamos que el Ayuntamiento de Ávila deberá abonar a la empresa organizadora del concurso hípico una cantidad de 17.500 euros en concepto de indemnización por su suspensión el pasado verano. Hoy, desde el Partido Popular, han denunciado este hecho, a la vez que han lamentado que este montante no se hubiese destinado a la compra de agua reciclada. Sonsoles Sánchez Reyes ha señalado que la suspensión se realizó de forma unilateral y sin atender a ningún informe técnico y, por tanto, solicitado que esta indemnización no salga de las arcas municipales, sino de los sueldos del equipo de gobierno. Por su parte, la portavoz del Partido Socialista pide un plan especial de limpieza y adecuación de la imagen del casco histórico. Yolanda Vázquez ha vuelto a incidir en la importancia de la imagen que debe trasladar el casco histórico de una ciudad patrimonio de la humanidad como la nuestra, habida cuenta de que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Ávila y teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa. Ha lamentado además que muchas calles del centro sigan destilando un halo de abandono por la multitud de carteles que pueblan los escaparates vacíos, algo que creen inapropiado y más teniendo en cuenta, como decimos, que falta muy poco para la pasión abulense, que es uno de los bastiones turísticos de nuestra urbe. Y en las Cortes de Castilla y León, por Ávila defiende a los jóvenes agricultores. En concreto, un incremento en las ayudas para fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario. El procurador Pedro Pascual ha puesto en valor el trabajo de agricultores y ganaderos y ha reivindicado mayores ayudas, especialmente para los jóvenes. Pedro Pascual, durante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha puesto de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el sector agrario y especialmente aquellos jóvenes que quieren incorporarse a esta actividad. Y ahora nos vamos.
vamos hasta Cebreros porque allí en esta jornada la Diputación Provincial ha firmado un convenio de colaboración con la denominación de origen protegida de los vinos de esta comarca con el fin de mirar más allá a los mercados nacionales y también internacionales. La Diputación de Ávila ha firmado un nuevo convenio de colaboración, en esta ocasión con la denominación de origen protegida de Cebreros. Con un presupuesto de 50.000 euros se busca, con esta firma, abrir las puertas de nuevos mercados, dar a conocer el sello de esta denominación y también formar a sus 340 viticultores para mejorar la profesionalización de este sector. Un convenio de carácter anual con el que la Diputación quiere reforzar su compromiso de crear riqueza en la provincia. Para ello, el convenio cuenta con un presupuesto de 50.000 euros pensado en mostrar la calidad del vino y estas tierras. Queremos destacar dos objetivos muy claros, que es la formación de nuestros viticultores para seguir profesionalizando el sector y, por otra parte, la colaboración necesaria desde la institución provincial a través de la DOP para abrir las puertas de esos mercados. Un largo recorrido el que ha llevado a esta denominación a ser uno de los sellos más reconocidos de la provincia y que sigue creciendo. Somos 35 municipios, hay 300 viticultores adscritos ya a la denominación, hay 450 hectáreas ya que tenemos inscritas. A este convenio se suman otros dos, el primero con una cuantía de 24.000 euros para la inscripción de nuevas parcelas en la DOP. Y otro convenio también de 10.000 euros que vamos a formalizar con la Asociación de Hosteleros con un objetivo, con un doble objetivo, que en este caso es la sensibilización con los productos de la tierra. Con esta firma también se intenta fomentar el relevo generacional en estos viñedos para mantener la calidad de los vinos. Y no dejamos a la Diputación, que también en este miércoles ha celebrado la segunda jornada Haciendo Provincia que esta Administración está desarrollando en las diferentes comarcas de nuestro territorio. Si las primeras tenían lugar en Arévalo, en esta ocasión ha sido en el municipio de Burgondo, donde la Diputación ha dado a conocer los presupuestos en esta materia de cooperación económica local que va a destinar a la comarca Alberche Pinares. Una cita a la que no han faltado miembros del equipo de gobierno provincial, alcaldes de la zona y el delegado territorial de la Junta. Un programa con el que la Diputación pretende fijar el proyecto y las estrategias que se van a llevar a cabo con el fin de poner en valor a la provincia y todos los abulenses. Unas jornadas a través de las cuales pues también queremos poner de manifiesto todas aquellas subvenciones de las diferentes áreas con intervenciones de todos y cada uno de los diputados con responsabilidad para vertebrar en este caso un único mensaje, que es que desde la institución provincial nos preocupa el territorio e intentamos vertebrar la provincia a través de su labor y de su magnífico trabajo. La Diputación siempre cuente con el Ayuntamiento de Burgondo, o sea que sabe que nos tiene a su disposición y aquí estamos para lo que haga falta. Seguimos en la provincia porque esta mañana la Guardia Civil ha llevado a un instituto de Fontiveros lo que se conoce como su plan director, una actividad que no ha querido perderse un grupo de escolares. Impartir charlas y actividades de concienciación sobre los principales problemas de seguridad que pueden afectar en colegios es la materia sobre la que gira el plan director de la Guardia Civil, una iniciativa que ha acogido el Instituto San Juan de la Cruz en Fontiveros y a la que han acudido más de 60 escolares. Ha empezado a evolucionar muy positivamente, se ha incrementado notablemente el número de charlas. Desde los primeros años, que apenas teníamos 40 charlas, actualmente que llegamos casi a las 300 con el plan mayor de seguridad y con el plan director escolar. En total, 8 unidades que conforman el cuerpo de seguridad y a través de las cuales profesionales de las mismas buscan acercar las labores de esta profesión a pequeños y especialmente pequeñas para tratar de descubrir su vocación. Intentamos también fomentar uno de nuestros puntos, que es el incrementar el número de mujeres en la Guardia Civil, porque la tasa es del 7%, es decir, no es muy elevada, y teniendo en cuenta siempre que el ámbito preferente de actuación de la Guardia Civil es el medio rural. Investigar, descubrir, pero sobre todo aprender con seguridad. El instinto también ha estado presente en una muestra muy canina. Es un trabajo un poco difícil y son también muchos años de estudio y es muy complicado. Estamos aprendiendo las diferentes modalidades que tiene la Guardia Civil, como puede ser la Guardia Civil de Tráfico. Aquí tenemos a la civil que está entre los pueblos. Me parece muy interesante ya que tienen nuevos aparatos y el rescate. Quizás la seguridad nacional está en manos de alguno de ellos. Y ahora nos vamos hasta la Audiencia Provincial, de vuelta a nuestra capital.
Este mediodía ha quedado visto para sentencia el juicio que se ha seguido en este lugar contra dos personas acusadas de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos se remontan a noviembre de 2017, cuando estas personas, residentes en Arenas de San Pedro, fueron detenidas como presuntas autoras de tráfico de cocaína. La Fiscalía solicita para cada uno de los imputados 3 años y medio de prisión y una multa de 3.100 euros. Ala, solo queda esperar a que el juez dicte sentencia. Y según informa Diario de Ávila, la sentencia que condenaba a un varón de 1 año a 1 año y medio de cárcel por abuso de menor ha quedado anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A cambio de la suspensión, se ha impuesto a este varón de 44 años una multa de 1.200 euros y la obligación de participar en un programa de educación sexual y de seguir sometiéndose a tratamiento psicológico por su trastorno de comportamiento. Se ha tenido en cuenta que el acusado lleva varios años en tratamiento de su trastorno adaptativo mixto, que es el único sostén de su madre anciana y delicada de salud, y que siempre ha reconocido su culpabilidad y ha mostrado su arrepentimiento. El Centro Comercial El Boulevard cumple 19 años y lo hace de mano de la 8 Ávila con un concurso que involucrará a todos los que acudan a este lugar los miércoles hasta el 1 de abril, eso sí, porque tendrán premio. Se trata de compartir la celebración de este cumpleaños con todos los abulenses y visitantes del Centro Comercial El Boulevard, un espacio que cumple 19 años y que ha vivido muchos cambios en la ciudad y en las costumbres de sus usuarios. Lo fundamental y lo que no ha variado en estos 19 años es ese matiz, ¿no? Es ese punto de encuentro, es ese punto de reunión, es donde vas a tomar el café con los amigos o a tomar el aperitivo, dónde comes, dónde vas al cine, dónde celebras los cumpleaños. Todo eso que hace que sea como si fuera eso, un centro de ocio más que un centro de compras. Por esta razón, en colaboración con la 8 Ávila, este miércoles se pone en marcha un concurso de televisión. Preguntas y respuestas con premios para todos. Quienes decidan participar y resolverlas podrán llevarse en el momento vales por compras en cualquiera de las tiendas que se encuentran en el bulevar. Pero solo por participar tendrán ya un detalle. Por allí paseando y allí se encontrarán al equipo de la 8 que le va a hacer unas preguntas muy sencillas porque son facilísimas. Por ejemplo, a ver, dime una, a ver si me Pero vamos, es que... ¿Cuántas entradas tiene el centro comercial? 2. Ya está. Una por un lado y otra por otro. O sea, las preguntas son, bueno, vamos, de Caballo Blanco de Santiago, como sí. Decíamos, muy, muy, muy sencillas. Y luego también vamos a hacer alguna prueba, algo muy, muy divertido, una prueba muy sencilla de realizar, como por ejemplo encontrar nuestro logo en alguna de las tiendas. El programa concurso se emitirá en la 8 Ávila este viernes a partir de las 9:30 de la noche y todos los miércoles siguientes hasta el 1 de abril a las 10 de la noche. Un día más, desde Ávila hacemos comunidad. Todo lo que les hemos contado en este informativo en torno al coronavirus es verídico, pero no todo lo que se transmite en redes sociales es real. Por tanto, hay que luchar contra esta enfermedad, pero también contra sus bulos. Ni con limones, ni con ajos, ni con otros remedios caseros. Se hablaba de que una forma de curar la infección es hacer gárgaras con betadine. Esto evidentemente es un bulo. Es un bulo como los muchos que circulan por las redes. En tiempos del coronavirus se ven colas en los supermercados, pero no tan vastas como las que quieren mostrar. Este vídeo en realidad corresponde a Alemania y al año 2011, en un día de ofertas electrónicas. Internet ahora está poblado de muchísimos bulos. Twitter es una fuente de información que a veces sí es fiable, pero a veces no tanto. Y lo que sí que hemos visto en esta experiencia, estos 3 últimos meses, es que la información fluye muy rápida. Tan rápido que en Castilla y León se quieren suspender las clases antes de tiempo y en Madrid alguno quiere recuperarlas los sábados. Pero este comunicado es totalmente falso. Por ello es importante comprobar si la fuente es o no oficial. Fuentes oficiales, lo primero, intentar oír de cierta gente que, bueno, solo enfarraga la información que la que tenemos. Tampoco hay ningún ladrón que entre en casa con la excusa de que va a desinfectar. Los médicos, además, no hacen chequeos en los domicilios. Esta alarma innecesaria es la que debe desaparecer. El miedo es un factor muy importante en la población y hay que intentar eliminarlo de raíz para que vean que esto, bueno, pues seguirá, proseguirá, pero se puede controlar en un futuro. Y puestos a convivir con ello, mejor que sea sin falsedades.
Y mientras, el teletrabajo se está convirtiendo en la vacuna para evitar contagios en el entorno laboral. La oficina desierta, los trabajadores se han quedado en casa. Estamos trabajando desde el lunes pasado, llevamos ya 2 días, este es el tercero. Durará al menos un par de semanas. Preferimos reírnos dentro de unas semanas de haber sido excesivos en las medidas que arrepentirnos. Se dedican al software, su trabajo facilita poder hacerlo a distancia. No es raro la semana en la que alguien que viene a la oficina habitualmente un día trabaja desde su casa porque le viene bien, porque tiene que hacer una gestión y optimiza mejor el tiempo y demás. Tienen 14 empleados en su sede de Boecillo, en Valladolid. Ahora mismo estamos todos distribuidos, completamente distribuidos. La oficina está vacía, pero bueno, a ver si esta situación acaba lo antes posible y podemos todos volver a la oficina. También en el sector público. La fiscal general del Estado ha impuesto el teletrabajo también a los fiscales, que solo acudirán al juzgado por guardias, visitas y juicios señalados. En Castilla y León, en 2019, solo el 7% de los trabajadores lo hacían a distancia. Un porcentaje muy parecido a la media nacional. Estas cifras se han visto multiplicadas en los últimos días. Movistar y Vodafone ofrecerán de manera gratuita un aumento de gigas y Naturgy aplazará recibos de luz y gas a pymes y autónomos. Y mientras la expansión del coronavirus ha cancelado los actos de celebración o conmemoración, mejor dicho, del 11M. Es el homenaje a las víctimas del 11M en Atocha el que no se ha celebrado, pero sí ha habido recuerdo de las 192 personas asesinadas en los mayores atentados terroristas que ha sufrido España. Ha sido en la Puerta del Sol donde se ha honrado su memoria por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Han colocado una corona de flores bajo la placa en honor de aquellos que murieron tal día como hoy, hace 16 años. Y es importante que todos los años vengamos aquí a recordar lo que superó Madrid. Lo digo porque en momentos en los que vivimos situaciones difíciles, hay que recordar cómo Madrid se sobrepuso al 11M. Es momento ahora para el deporte. Igual que en el resto de los ámbitos, el coronavirus se cuela también en el mundo del deporte. Después de anunciar la Real Federación Española de Fútbol que se suspendían todas las competiciones de fútbol y fútbol sala no profesionales las 2 próximas semanas, la Federación de Castilla y León ha hecho lo propio. Por lo tanto, no habrá partidos de tercera división, regional y categoría provincial en Ávila, ni el 14 y 15 de marzo ni el 21 y 22 de este mes. El Real Ávila tenía que viajar cerca, a La Granja, Segovia, y recibir después al Bupolsa en el Adolfo Suárez. En categoría regional se suspenden también los encuentros del Colegios Diocesanos UCAP, el Atlético Candeleda y la Cultural Deportiva Cebrereña, que jugaba el domingo en el Mancho Ángel Sastre. En baloncesto, según anunció la Federación Española, todas las competiciones FEB se jugarán a puerta cerrada. El Óvila tiene su partido en Gijón el sábado. El club había preparado un viaje para los aficionados, pero este ha sido cancelado. Mirando a otros deportes, la Federación Española de Atletismo ya ha comunicado que se suspenden campeonatos como el Nacional Sub-20 de pista cubierta de Sabadell, en el que se contaba con la presencia de Andrea Jiménez. Se aplaza el Campeonato de España de pista cubierta Sub-16 de Madrid. Y teniendo en cuenta la decisión del Consejo Superior de Deportes, también se aplaza el de campo a través en edad escolar sub-18 y sub-16 por autonomías, previsto para el 15 de marzo en Pamplona, en el que habría presencia de abulenses. Las finales de voleibol de los equipos de la Casa Social Católica, cuyos partidos de ida se celebran en Ávila este fin de semana, también podrían verse afectados, aunque aún no hay comunicación oficial. Pero noticia de última hora, porque la Federación de Fútbol de Castilla y León acaba de hacer oficial que se suspenden las competiciones de fútbol y fútbol sala en las categorías nacional, regional y provincial. Y ahora cambiamos de asunto, hablamos de motocross, porque este deporte sigue creciendo en nuestra provincia. Conocemos a 2 pilotos que a edades muy tempranas disfrutan en los circuitos. Celso Rodríguez tiene 8 años y ya es habitual verle por los circuitos, entrenando y compitiendo, en especial en este de Los Patos, una afición que tiene claro quién se la inculca.
Le gusta a mi padre y luego me gusta a mí de pequeña, con 3 años y medio. Con 3 años más o menos le compramos la primera moto y bueno, pues empezamos a aprender, pues en una pradera, pues dando un paseíto, por un senderito y así, pues poco a poco, poco a poco. Él ya lleva una moto de 65 centímetros cúbicos, atrás queda la de 50 automática. Le costó hacerse al cambio, pero así traza las curvas y encara los saltos. Siempre intenta llevar a cabo los consejos de su padre. Que lleve los codos arriba y el culo atrás y arriba. Se pone como retos esta temporada el Campeonato de España, el de Castilla y León, el Interprovincial y algunas de Madrid. Él disfruta sobre la montura, pero confiesa algo. Yo no me quedo ni con nada. Héctor Dueñas pilota una de 85 centímetros cúbicos y comparte con Celso la pasión por las motos y también el circuito. Tiene rectas con baches, tiene saltos para abajo, saltos para arriba, dobles, maesetas, subidas, tiene bajadas, tiene de todo. Un niño y un joven que quieren poner a Ávila en lo más alto del motocross. Y ahora vamos con las previsiones del tiempo para mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a contar la información meteorológica, la información del tiempo de cara a mañana. Tendremos cielos poco nubosos con nubes altas, pero esas nubes, como les decíamos al comenzar el informativo, van a ir evolucionando y por la tarde es posible que registremos algún chubasco disperso, eso sí, y sin mucha importancia en algún punto de la provincia. Las temperaturas mínimas suben ligeramente y las máximas mañana se mantienen o van a descender también ligeramente. Los vientos de momento soplan flojos, variables. Vamos a ver todos los datos del tiempo en nuestro recorrido habitual por la provincia de Ávila. Comenzamos en La Moraña, en Arévalo conseguiremos 23 grados de máxima, 7 grados de mínima. En Ávila capital nos quedaremos también con registros suaves, 23 grados de máxima, 10 grados positivos en la mínima. Y de camino a la comarca Barco Piedrahíta, en Barco de Ávila vamos a registrar también 23, 22 grados y 8 grados de mínima. En el sur de la provincia, ya les hemos dicho, en Candelera tendremos los registros más altos, 27 de máxima, 13 de mínima. Y en todo el sur las temperaturas serán muy agradables. También en el Alberche podemos conseguir llegar a registros de 24, 25 grados, por ejemplo, como en el Tiemblo, y 11 de mínima. Y ya en Tierra de Pinares también la jornada de mañana será agradable en las mínimas y en las máximas. En las Navas del Marqués nos quedaremos con algún registro más bajo, 20 grados de máxima en las horas centrales y 10 grados de madrugada. Por lo tanto, les contamos, mañana tendremos nubes de evolución que a lo largo de la tarde pueden descargar algún chubasco en algún punto de la provincia. Las mínimas suben, las máximas se mantienen o si acaso descienden. De cara a los próximos días no va a haber grandes cambios, habrá intervalos nubosos, posibilidad de algún chubasco a lo mejor el domingo, y las temperaturas se mantienen hasta el domingo, porque el desplome vendrá el lunes, ya se lo contaremos. Esto es todo por ahora, que pasen un buen resto de día. Pues con el tiempo, como es habitual, nosotros nos vamos. Ya saben que continuará la programación aquí en La 8 Ávila. Gracias por acompañarnos.